Géminis, bienvenidos a este tu canal con las cartas españolas, las cartas que te estaré leyendo para finales de este mes de abril. Vamos a ver, Géminis, lo que sale para ti. Estás pensando en este momento en el plano económico, algunas cosas que se necesitan, ya sea en el hogar o ya sean circunstancias que coinciden con la función de progreso, y te veo en un punto de mucha meditación. Te veo rechazando algunos gastos para poder estar bien, y también por otro lado te veo pensando en tus seres queridos y en las cosas que ellos necesitan. Así que estás enfocado en tu hogar, en tus seres queridos, estás enfocado en ahorrar y en tener plena organización. Veo que te has esforzado mucho últimamente y ese esfuerzo traerá para ti grandes logros. También puedo observar algunos detalles que hay que resolver a nivel legal, a nivel de gobierno, alguna circunstancia que requiere organización, no necesariamente para problemas, pero que estarás concentrado en ello, y el cual aparentemente vas a salir con un éxito muy grande. Así lo vemos con el número 7 de oro y el 2 de basto, que identifica que vas a lograr tus objetivos en esas diligencias. También veo a una persona arrepentida y queriendo quedar bien contigo, ya sea por una acción que había hecho o ya sea por algo que haya dicho en algún momento. También veo a esa persona blanca o clara de color en la piel, irritada, preocupada por una situación económica, y veo que tú tratarás de que eso no te afecte, pero veo a esa persona muy irritada. Y también veo a esa persona oscura de color en la piel, queriendo llegar a algunos tratos contigo o queriendo ofrecer algún aspecto de esfuerzo para que tú estés conforme de alguna forma. Esto puede ser a nivel de amistad o a nivel de alguna compañía, servicio que se estará realizando. Y por otro lado, también veo una noticia que te van a dar sobre una persona que estará en términos graves en su situación de salud, y para otros, una persona que estará cumpliendo años. También veo el número 3 de copa y el número 12 de oro, que indica que estarás reforzando tus aspectos económicos o de trabajo, haciendo algunos gastos o haciendo algunas actividades para poder mejorar estas expectativas. Así que vas a lograrlo, ya que veo el número 12 de oro que sale al revés y a tu favor. Una persona oscura de color en la piel, o más oscura que tú, tiene un problema personal contigo, siente grandes envidia, le molesta que sus seres queridos se comuniquen contigo y tengan comprensión contigo, ya sea por envidia o desconfianza. Y también puedo visualizar a una persona bastante clara de color en la piel que sabe de esta información y no te lo dice para que no te sientas mal. Por otro lado, ve una persona de tu mismo sexo que tratará de coincidir contigo en un tema, en un pensamiento, en una situación que está sucediendo en este momento. Esa persona se llevará bien contigo, pero esa persona tendrá algunos atrasos o problemas por la situación que está pasando mundialmente, que espero que se resuelva esta situación. Les mando mi energía de protección a todos ustedes. Suscríbanse en este canal, que yo les tengo más video que será de gran interés para ustedes. Que Dios me los bendiga y que sean abiertos todos sus caminos.